Buenas noches, amigos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Cuatro Esquinas, a una noche más de entrevistas. Y como siempre, tenemos invitados de lujo y esta vez no es la excepción. Esta vez tenemos la oportunidad de presentarles a uno de los herederos, de los junior, de una gran dinastía como lo es la dinastía de los Ortiz. La verdad, con él pues ya he cumplido y con él pues ya tengo básicamente a los tres herederos, tanto de la señora India Sioux y el señor Hombre Bala. Con ustedes, Hombre Bala Junior. Vamos a darle la bienvenida al señor Hombre Bala Junior. En estos momentos ya está a punto de... Vamos a agregarlo y... Lo que pasa es que estamos completamente en vivo, pero ahí estamos. Hombre Bala Junior, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente, muy bien, amigo. Saludos desde la Sultana del Norte, desde Monterrey, desde la página de Cuatro Esquinas. Te saludamos con muchísimo gusto. ¿Tú en dónde te encuentras en estos momentos? Bueno, pues mira, aquí estamos en nuestro natal Ciudad Neza, en el Estado de México. Por acá estamos entrenando. Bueno, hoy nos toca entrenamiento y bajé para poder tomar la entrevista, pero aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Sabemos antemano que provienes de una gran dinastía luchística como lo es la de la dinastía de los Ortiz, ¿no? Tu señor padre, Hombre Bala, en paz descanse, tu señora madre, India Sioux. Primero que nada, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? ¿En qué momento te diste cuenta tú de que eras, pues, hijo de dos grandes figuras de la lucha libre en aquel entonces, ¿no? Tanto en el Toro de Cuatro Caminos como en la Arena México. Así es, bueno, la verdad es que nosotros desde pequeños pues siempre hemos desayunado, comido y cenado lucha libre, ¿no? Desde que íbamos en la primaria hasta nuestros compañeritos pues nos decían los luchadores, ¿no? X, y bueno, todo eso era entre broma y broma, y mira lo que son las cosas de la vida, los azares, ¿no? Ahora estamos, bueno, yo en lo particular en una gran empresa que me ha costado bastante, pero sí, fue un gusto, ¿no? Siempre... no sé, estar en este bello deporte, la verdad que nosotros amamos la lucha libre, yo creo que corre por nosotros y por nuestras venas la sangre del luchador, y bueno, pues aquí estamos siempre ofreciendo lo mejor de nosotros. ¿A qué edad más o menos te diste cuenta tú de que ya querías pertenecer al mundo del pancracio y seguir los pasos tanto de tu señora madre como de tu señor padre? Bueno, desde los 7 años yo practico lucha libre, entrené lucha olímpica, intercolegial, grecorromana y al final profesional. Desde pequeño mi señor padre me enseñó todas las bases, debuté a los 14 años y a los 19 en el Consejo Mundial. Entonces ya llevo 16 años, pronto a cumplir 17 como luchador profesional, pues ya una carrera larga. Excelente, muy bien. ¿Cómo eran esos fines de semana o entre semana que luchaban tanto papá como mamá para ti, como tus hermanos? ¿Iban muy seguido a las arenas a verlos? ¿Quedaban en casa o cómo le hacían? Porque pues ambos viajaban muchísimo, porque eran dos grandes figuras de la lucha libre. Así es, bueno, mi señora madre pues ya no me tocó verla luchar, solamente una vez de exhibición, si estaba yo pequeño, como unos 12 años, ella subió. Y bueno, ahora sí que yo fui la cereza en el pastel, porque ya teniéndome a mí, pues dejó la lucha libre. Entonces ya no pude yo tener el gusto de verla luchar. Mi señor padre sí, con él tuve muchas, muchas anécdotas, convivencias. Obviamente, pues él me arreglaba funciones cuando estaba en otra empresa. Me arreglaba funciones allá y allá fue donde empecé a foguearme. Y pues la verdad que conviví muchísimo con mi señor padre. ¿Qué significó para ti ser hijo pues, de este gran señor, de la gran figura como lo fue el señor Hombre Bala en aquel entonces? ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno, la verdad es que pues pertenecer a una dinastía de grandes luchadores es algo muy importante. Permíteme tantito, aquí. Sí, porque la claro. Verdad nos gusta demasiado este deporte, ¿no? Y sí, pues era como mi señor padre, pues irlo a ver más a él todavía, pues desde pequeño entrenar y todo esto, yo creo que, no sé, es que es algo raro porque nuestra familia pues siempre
siempre se habla de este bello deporte, ¿no? Nosotros siempre comentamos nuestros errores, nuestras virtudes entre hermanos, que somos los que estamos activos, por decirte, ahorita mi hermano está continuó dando la clase y siempre tratamos de autocorregirnos, ¿no? Para siempre ser mejores. Aquí entrenamos martes y jueves de 8 a 10 y hay muy buenos alumnos. Excelente, muy bien. Y ya entrando en lleno a la lucha libre, ya más o menos a qué edad ya te empezaste a preparar más al 100%, al 100%, ya ir con maestros. ¿Cómo se lo dijiste a tus padres que te querías dedicar a este hermoso deporte? Ok, bueno, en el momento que me terminé en la secundaria, me metí a una preparatoria de paga. Estuve un año, pero después ya no me empezó a gustar el ambiente, empezó a haber como que mucho desorden y decidí salirme, hablé con mi mamá y decidí salirme para poderme ir a entrenar. En vez de pagar esa preparatoria, pues decidí pagar mi gimnasio en la Arena México. Obviamente yo entré pagando normalmente mensualidades como normal y ahí entrené cinco años, mis profesores, pues bueno, mi señor padre, en paz descanse. Posteriormente mi tío el Pirata Morgan, ahí aprendimos muchas cosas de rudo. De ahí nos fuimos al consejo y pues mi primer profesor fue Arturo Beristain, el gladiador. Posteriormente me pasaron con Arcángel de la Muerte, en paz descanse. Posteriormente me pasaron con Virus, Colombo, con Shocker, que Shocker ha sido de los profesores más duros que me ha tocado. La verdad que unos entrenamientos pues militares eran de 3 horas. Y por último, mi profesor es el último guerrero. Entonces, pues ya, grandes profesores. Ahí en el consejo, obviamente, pues... Pura estrella. Ya es lo máximo, ¿no? Nos pulen. Y pues sí, prácticamente ahí tienes que llegar ya siendo luchador. Claro. Oye, ¿y qué tanto era, bueno, en aquel entonces que tú ibas comenzando, el compromiso que tú tenías siendo hijo, pues, del hombre bala, de la señora India Sioux? ¿Era el doble de compromiso porque te estabas fogueando con grandes maestros, ¿no? Que en su momento, pues, tuvieron enfrentamientos con tu padre. ¿Qué te decían? ¿Te dan la bienvenida? ¿Te tenían que calar a ver si te sacabas la casta de los Ortiz? Bueno, como todo, yo creo que cuando inicias, obviamente, pues te tocan luchadores muy fuertes, muy recios, no sabes nada, estás aprendiendo, eres novato. Obviamente que la experiencia te la da el tiempo, ¿no? Y las luchas, la lona recorrida. Sí me pasaron muchas, de que obviamente me tocaron luchadores que prácticamente, pues me dieron con todo, ¿no? Pero sí, es parte de la madurez. También cuando llegué al consejo me tocaron los Rayos Zapatillos, que también son de Ciudad Neza. Ellos ya llevaban 16 años como luchadores y me tocó un año después, o sea, yo debuté en el 2011, en el 2012 me toca enfrentarme a ellos máscara contra máscara, yo y el Super Halcón Junior. Y aparte de ser máscara contra máscara, pues era el retiro, ¿no? Quien perdiera la máscara aparte se retiraba, y a un solo año de estar en el consejo, pues hubiera sido como la pérdida de todo. Entonces sí fue algo muy complicado, pero te digo, son experiencias que te da la vida. Obviamente el tener el personaje pues era mucho peso. Yo creo que pasó el tiempo y no tenía la madurez suficiente como para cargar con este nombre. Se me cambió el personaje a Dron y bueno, la verdad que sí me iba muy bien, me pasaron momentos espectaculares, fui a lugares importantes como Japón, Costa Rica, Estados Unidos, muchas cosas. Pero como también ya muchos lo saben, pues también tuve un descalabro que pues sí marcó mi carrera, ¿no? Marcó mi carrera, pero también yo creo que me ayudó bastante, me ayudó a madurar personalmente, profesionalmente y amar más este deporte y valorarlo más, ¿no? Yo creo que todos somos seres humanos y en algún momento pues cometemos algún error, ¿no? Ya sea de una cosa u otra, pero pues creo que todos somos también... gente para poder cambiar. La verdad que te digo, me ha ayudado mucho el regresar a mi personaje, el regresar a mi herencia, el regresar a esta máscara tan hermosa que identifica a la dinastía Ortiz, pues fue algo maravilloso y el 2022 fue grandioso. Gané el torneo, la gran oportunidad que me permitió estar en la Arena Coliseo en luchas estelares y semiestelares durante todo un año. Y posteriormente pues salió estaban vacantes los campeonatos de parejas de la Arena Coliseo, que al parecer los tenían Tritón y Esfinge, pero Tritón se salió y quedaron vacantes. Y bueno, se hizo la eliminatoria, junto con Robin llegamos a la final, enfrentamos a Espanto y Akuma, y bueno, pues
Ahora sí que el resultado, mira, aquí está. Se los presumo. Claro. Un hermoso campeonato. Precioso, la verdad, pues, precioso, muy orgulloso. Muy precioso. Yo creo que es de los campeonatos más hermosos. Pesa bastante. Siempre que lo cargo ando ahí batallando con la maleta, pero la verdad que es un gusto tener un campeonato y la verdad que es una motivación más, ¿no? Para seguir impulsando la carrera y seguir echándole ganas y pues siempre para adelante. Excelente. Oye, ¿y cómo es que llega el personaje de dron en tu vida? Sí. Ok, bueno, pues estuve 6 años como hombre bala junior y obviamente la empresa, para darme un poco de impulso en mi carrera, hace este cambio de personaje. Es un personaje que me imagino que estaba registrado por ellos y se me dio para poder sobresalir. La verdad sí me fue muy bien, me dieron lugares muy buenos, pero te lo repito, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y a veces cuando las cosas no son para ti por alguna otra razón, pues pasan cosas y pues no son así. Y te lo digo, después de la pandemia, yo ya la verdad no me sentía a gusto con el personaje por todo lo que sucedió y por muchas cosas, ya no me sentía adaptado, como que sentía que el público ya no me recibía de la misma manera. Obviamente el público no no superaba, ¿no?, todo lo pasado, y claro, no lo sigue superando, pero dijo, al final de cuentas yo le sigo echando ganas y demostrando arriba del ring. Y bueno, el regresar al hombre bala fue como que me recargó, ¿no? Me recargó otra vez de energía, me dio ese plus que necesitaba. La verdad, tengo 31 años y me siento, creo que, en la mejor etapa de mi carrera y pues muy muy maduro, muy muy pensativo para grandes cosas, ¿no? La verdad, uno de mis deseos, de mis privilegios, bueno, ¿me escuchas? Sé que tengo, sí, ok, como que luchar mucho para conseguirlo. Hombre bala, creo que hay un problema ahí con tu audio. Si quieres salirte y volver a entrar para volver a aceptar, porque sí se está congelando un poco tu imagen. Si quieres, salte y vuelve a entrar, porfa, ¿sí? Para volverte a aceptar, porque se está congelando. Sí, ya ahí ya te... ¿Ya me escuchas? Ok, ya ahí ya te escucho. Ah, muy bien, ahí está ya. Ya regresó la imagen muy bien. Excelente. Sí, okay. Hay muchos arrepentimientos en la vida, ¿no?, del ser humano. Obviamente, pues, en la carrera profesional también. Hombre bala, y uno se arrepiente de lo sucedido en Japón. ¿Es de las cosas que más te arrepientes en tu carrera profesional? Bueno, no de lo de Japón, porque fueron cosas maravillosas. Solo fue una lucha la que, la verdad, ese pequeño error. Pero de 7 funciones, las 6 fueron maravillosas. O sea, vi lo mejor de mí. Tampoco fue como que fuera toda la gira a hacer lo peor, ¿no? Las 7 luchas fueron maravillosas. Esa lucha, la verdad, pues me desvelé demasiado y hice otras cosas que no debí de haber hecho y sucedió lo que sucedió. Pero no, la verdad no me arrepiento. O sea, son experiencias de la vida, simple y sencillamente, pues, hacer las cosas bien, ¿no? Si llega a haber otra oportunidad, y aunque no sea ya, aquí hay que hacerlas de la mejor forma. Claro, y no pasa nada, ¿no? Es de sabios reconocer, y eso es muy importante, ¿no? Que reconozcas, eso creo que vale muchísimo en tu vida, tanto como de hombre como profesionalmente. Pero platícanos un poco el lado bueno de Japón, esas luchas, esas experiencias que viviste, cómo llegaste, cómo te adaptaste al idioma, las tradiciones, comidas, horarios. Platícanos un poco, porfa. Sí, la verdad que es algo espectacular, ¿no? Es como estar en un sueño, o sea, es como cambiar así toda tu forma de vida, ¿no? Por un momento, porque obviamente, pues, estás al revés, obviamente, mientras acá duermen, allá estás despierto y sí, tienes que adaptarte rápidamente, porque, pues, obviamente, si no descansas bien y todo eso, pues, también te afecta en las luchas, porque obviamente luchas como entre las 3, 5 de la mañana de aquí, y sí, está complicado. En cuestión de la comida me costó bastante, a mí no me gusta casi el marisco, todo eso, y o sea, ya prácticamente todo es eso,
las bebidas, o sea, hay muchas cosas. Sí hay cosas muy deliciosas, pero sí que hay un olor muy fuerte y que te digo, a mí como no me gusta el marisco, era muy, muy complicado comer para mí. Incluso me preparaba hasta, hacía unos arroces, bueno, arroz al vapor había demasiado y lo hacía como tipo leche, o sea, había lechitas de café. Le echaba lechitas así con azúcar y me hacía un tipo de arroz con leche y comía así en grandes porciones, que era lo que más o menos más me gustaba. Pues los paisajes hermosos, fui a conocer muchos lugares, la verdad me la pasé increíble, o sea, te digo, fue increíble, conocí a personas maravillosas, los japoneses son muy aficionados, son muy buenas personas, son muy respetuosos, o sea, también su cultura, la verdad me gustó demasiado, creo Claro. que en ese aspecto, o sea, hasta, bueno, cambia mucho, ¿no? Porque somos muy raros, o sea, también en muchas cosas, como por decir en los eructos. Acá pues para nosotros es como una grosería, ¿no? Y allá pues es como un agradecimiento. Entonces hay cosillas que acá están mal, allá están bien, y o sea, pero al final de cuentas yo creo que es muy lindo el país y sí me dejó un buen sabor de boca. Obviamente pues pasó eso y fue algo duro, ¿no? Duro de superar en el momento. Mi señor padre me apoyó bastante moralmente a salir adelante y a dar la cara, ¿no? Más que nada llegando aquí a dar la cara, como debe de ser. Ante quien debía ser, ¿no? O sea, en el trabajo y listo, pues gracias a Dios aquí seguimos. Oye, y aparte, pues el público muy respetuoso en las funciones de lucha libre de ahí, callados, observando, aplaudiendo, y obviamente los rivales de ahí, luchadores muy recios, luchadores muy fuertes. Platíquenos un poco de eso también. Sí, obviamente, la gente de allá, pues, por respeto, no hace ruido, ¿no? Mientras tú estás haciendo tu trabajo, es algo muy, muy increíble, y que también es raro, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos acostumbrados al grito, a la mentada, pues, a todo, ¿no? Al ruido prácticamente, y estar como que así callado sí es un poco raro. Obviamente cuando haces un movimiento que les llama la atención, se oye el wow, y es lo Sí, sí, único que sí. casi escuchas en toda la lucha, los aplausos y eso. Pero sí, les gusta demasiado la lucha. Ahora los rivales pues son bien recios, o sea, es que están muy preparados, son luchadores que sí, o prácticamente son olímpicos, son zurdos, obviamente te tienes que acoplar al estilo, o sea, zurdo, todo al revés. Y todo eso es adaptarse, ¿no? Es adaptarse, pero obviamente pues es el profesionalismo que llevas, ¿no? Obviamente cuando ya sabes que vas a hacer, pues debes de tener por lo menos unos 3 meses de preparación intensa, de un cardio especial y todo eso para llegar con la mejor condición allá. Pero sí, la verdad que sí, es maravilloso. Yo estuve con grandes estrellas como Tiger Mask, Liger, Bushi. Los Ingobernables de Japón me tocó enfrentarlos en la última lucha, yo Volador y Soberano Junior, y grandes, grandes rivales, la verdad que es algo maravilloso, una experiencia que nunca se me va a olvidar, ¿no? Ok, muy bien. Mira, déjame te leo algunos comentarios que ya te están dejando. Algunos saludos. Dice Adán Rodríguez, saludos a Hombre Bala. Saludos, mi brother, un fuerte abrazo. También te mandan, a ver, dice Sandra Lisset, saludos desde Mexicali a Hombre Bala Junior. Sandra, un fuerte abrazo hasta Mexicali. Que estés bien, desde Ciudad Neza. También nos saludan desde Guadalajara, Jalisco. Saludos a Hombre Bala. Irma Díaz. Saludos, arriba las tortas ahogadas. Excelente. Dice Fátima Ramírez, un saludo a Hombre Bala Junior. Le puedes mandar un saludo a mis hijos, Lohan, Eduardo, Jade, Brigitte y Maybelín Ramírez. Órale, bastantes. Saludos a Luján, Eduardo, Jade, Brigitte, Maybelline y Ramírez. Un fuerte abrazo, un saludo de su amigo el Hombre Bala Junior del Consejo Mundial de Lucha Libre. Dice Kiko Palacio, saludos al cuñado de México. Ah, andan mendigos aquí. Pues ahora como me están diciendo el cuñado de México, pues ahora sí que yo no soy, yo no tengo problema. Dice Jesús Nada Constantino, más que saludos. Claro. Bueno, saludos, buenas noches, saludos desde Saltillo, Coahuila. Gran honor ser el hijo del gran señor Hombre Bala. Creo que el Junior seguirá sus pasos.
del señor Jesús Constancio. Y muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Saltillo, y muchas gracias, que esté bien. Y dice, te hacen una pregunta, Sandra, dice, ¿te gustaría una rivalidad con Atlantis Junior? Bueno, continuar esa rivalidad de padres también, estaría interesante. Mira, ¿tú cómo lo ves? Que tuve por ahí del 2015, entré a la Gran Alternativa, me tocó hacer pareja junto a Atlantis, el señor, llegamos a la final para enfrentarnos a Rey Escorpión. Bobby Zavala era, pues ya sabes que la Gran Alternativa es una estrella, un novato, y bueno, todo iba bien, pero a final de cuentas como que en ese torneo y en la última lucha salió mi lado rudo. No pude acoplarme con el señor, la verdad, no pude, tenían como los sentimientos encontrados, y pues desgraciadamente perdimos esa batalla. Esa batalla fue la que ganó Bobby Zavala y Rey Escorpión, llegaron a la final, y pues de ahí ya le dieron mejores lugares a Bobby Zavala. Y bueno, una rivalidad, híjole, es que no sé, con el Junior estaría complicado, pero pues yo estoy listo para cualquier rivalidad, ¿no? La verdad que estoy preparado, así que yo estoy aquí para servirle lo que se ofrezca, y sería algo interesante, la verdad. Excelente, mira, dice Kiko Palacios, por acá esperamos con mucho gusto a tu hermana hermosa, tuvimos el gusto de conocer a tu papá y mamá, excelentes personas. Muchas gracias, por allá se las encargo mucho a mi hermana linda, por favor, y sí, pues mi señor padre, en paz descanse, una gran persona, un gran ser humano, un luchador, pues, un gran luchador, la verdad, en todos los aspectos, y mi señora madre, pues la amo, todavía estoy con ella, ahí la ando viendo siempre, y igual una rudaza que también fue a Japón. Claro que sí, es que tienen de todo, técnica, rudeza, espectáculo, sin duda alguna. Dice, déjame leer más comentarios que sí. Te dejan, dice Fernando Villaseñor, saludos hombre Bala Junior, de mis personajes favoritos. Muy bien. Saludos amigo, un fuerte abrazo, muchas gracias, y aquí estamos para servirte. Oye, pues a lo largo de tu carrera, obviamente, pues muchos rivales que tuvieron la oportunidad de enfrentar a tu señor padre, te han tocado a ti, te han tocado el disque, bueno, es el hijo de él, pues me la voy a cobrar, no se la puede cobrar su señor padre, pero aquí está el hijo. ¿Te ha tocado? ¿Existe eso realmente en la lucha libre, que viejas rencillas que dejó tu padre te las estén cobrando a ti? Bueno, sí hay una rivalidad que sí tuvo con un luchador que sí me ha tocado y sí se las ha cobrado conmigo, que es Cráneo, que antes era Alebrije, con Cuije, sí. Y obviamente pues tenía grande rivalidad con mi señor padre, y ahorita con su tonelaje me ha tocado unas luchas enfrentarlo con él, y la verdad sí, peso completo encima de uno. Oye, de pero pues, por lo regular a mi, ¿sí?, señor padre le tenían no, mucho respeto. Yo recuerdo cuando, sí, entramos al vestidor, le tenían demasiado respeto, y es algo que tal vez te puede ayudar o te puede perjudicar, ¿no? Porque si no demuestras ese respeto, o sea, que sea mutuo hacia los mismos compañeros o X, y también si no demuestras la calidad arriba del ring, pues se acaba ese respeto, completamente, de los demás hacia ti también. Excelente. Después de el exitoso viaje a Japón bajo esa manchita negra que te pasó, regresas, obviamente con el nombre todavía del que tenías, o ya decidiste cambiarte nuevamente al hombre de Hombre Bala Junior. ¿Cómo es que regresa ese personaje? No, ¿hablas con el consejo? Con el personaje. Ah, ok. No, fui el tengo un año que acabo de regresar al personaje de Hombre Bala Junior, y sí, yo fui el que hizo el pedimento. Yo hablé con nuestra programación, les marqué el punto y todo eso, y ellos lo aceptaron y me dijeron que sí, que no había problema, y ahora sí que prácticamente, pues, borrón y cuenta nueva. Claro, claro que sí. Oye, pues, ¿cómo era tu experiencia o pudiste conocer al señor Paco Alonso? ¿Cómo era trabajar con ese señor? No, hombre, era algo maravilloso, la verdad. O sea, como persona y como ser humano, algo genial. Algo que no te puedo explicar. Una persona que te comprendía mucho en muchos aspectos. Era muy comprensible, era muy
muy entendedor y te apoyaba, o sea, te apoyaba en situaciones, pero que tú hablaras con él, o sea, de frente, él era muy comprensivo, muy buena persona. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que hayas tenido con el señor Paco Alonso y que se te venga a la mente en estos momentos? Así rápido, pues fue cuando debuté, sí. Obviamente, el señor Arcángel tenía a mi profesor, en paz descanse, pues ahí éramos como 30 entrenando en su clase, y obviamente el señor Paco Alonso subía una vez al año para ver nuevos novatos, y obviamente de esos 30 nos hicieron la prueba todos, el señor sentado en la Arena México, viéndonos a todos los muchachos entrenar y hacer todo, y pues de ahí sacar a los 7, ¿no? A la generación 2011, que fue Dragon Lee, ahorita Ex Místico, Dralístico, Bobby Zavala, Magnus, Hijo del Signo, Super Halcón Junior, Enrique Vera y su servidor. Yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. ¿Qué significa para Hombre Bala Junior pisar la Arena de México, luchar en la Arena de México, donde casi la dinastía Ortiz ha puesto el nombre muy en alto, porque es una gran dinastía de muchos, tanto el Pirata, el Rey Bucanero, Indie Sioux, sí. O sea, tus señores padres? ¿Qué significó para ti ese reto, esa oportunidad de seguir los pasos de tu dinastía? Bueno, obviamente desde siempre fue mi sueño, ¿no? Fue un sueño, porque yo ahí, te digo, entrené y aparte trabajaba ahí, cobrando, checando los boletos. Un tiempo estuve checando boletos y era así de que llegaba un momento en la lucha estelar que me perdía para obviamente ir a ver Místico, porque me tocó la era Místico. Uf, okay. Llenazos, ¿no? Y pues yo siempre era mi sueño de aferrarme a poder entrar a la empresa, hasta a fuerzas. Todavía tuve un accidente en una moto. Tuve un accidente como un año antes de entrar, regresé, entré en ese año y creo que ya se me dio la oportunidad. Ajá. Y bueno, ya te lo digo, a lo mejor por joven o por inmaduro, anteriormente cuando estaba ahí no aprovechaba o no disfrutaba tanto subirme a un ring. No me llegaba como que, yo creo que llega un punto en tu carrera en el que disfrutas demasiado, o sea que siempre hay nervio, antes de subir al ring, antes de tras bambalinas, siempre están las piernitas temblando, siempre está la adrenalina y el nerviosillo ahí, y obviamente ya pisando el ring, pues es mágico, ¿no? Se acaba, ese nervio se convierte en adrenalina pura, y sí, la verdad que te digo, a lo mejor no respetaba tanto estar en un ring tan sagrado, ¿no? Y te digo, de un tiempo para acá, de la pandemia, más que nada, yo creo que la pandemia me dejó marcado, porque el no poder luchar, el no poder tener al público que te gritaba, que te aplaudía, que te alentaba, fue una gran experiencia para mí, para de aquí en adelante respetar la lucha libre, respetar cuando uno se sube arriba del ring, respetar al público y amar esta máscara, amar todo lo que conlleve la lucha libre. Muy bien, excelente. Antes de subirte al ring, ya sea pues en cualquier plaza que tú te presentes, Hombre Bala Junior, ¿se encomienda algún santo? ¿Tienes algún ritual? ¿Cómo te preparas minutos antes de subirte al cuadrilátero? Sí, bueno, yo soy, mi religión es católica, siempre hemos sido católicos, y bueno, yo cargo una imagen de mi señor padre, cuando era Chamaco Ortiz, era campeón de la López Mateos, okay. Y siempre... siempre lo cargo junto con mi maleta y siempre lo siento a mi lado en los vestidores, porque pues él amaba estar ahí, o sea, es su vida, y pues yo siento que ahí está conmigo, me acompaña. Y bueno, el ritual pues es normal, ¿no? Es algo de, ya voy concentrado, pues ahora sí que ya sé que a lo que voy, ya sé que voy a trabajar, trato de relajarme, siempre trato de llegar a muy buena hora para que no me agarren las prisas, porque a veces es eso, el nervio es el que a veces te come el tiempo y a veces te va muy rápido. Cuando ya estás en vestidores, el tiempo vuela, ¿eh? O sea, por eso te digo que hay que disfrutarlo, porque se va muy rápido, o sea, el tiempo en cuestión de una... Cuando vas a luchar, se espuma. Y bueno, es normal hacer tu ritual normal, pero sí me encomiendo a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Nosotros ahí antes de salir al ring tenemos una Virgen, en esa nos encomendamos. Y bueno, pues que todo salga bien, porque pues ya sabes que en esto pues es así, ¿no? Sabemos que vamos a subir, pero no sabemos si vamos a bajar. Sí, así es, eso pues es obviamente cosas que no quisiéramos que pasaran, ¿no? Pero lamentablemente ha pasado. ¿Tú, por ejemplo, has tenido muchas lesiones a lo largo de tu carrera?
o cuál ha sido la más fuerte? Bueno, entrenando tuve más lesiones. Tuve una fractura de tibia y peroné. Tuve una fractura triple en el brazo, en derecho, y tuve una fisura de cráneo. Y ya luchando he tenido lesiones y tuve una fuerte antes. Bueno, cuando me fui a Japón me fui lesionado de una... Tenía una pinchada la cuarta vértebra y ya haz de cuenta que tuve pie caído. Así es de cuenta que se me cayó el pie y no podía alzarlo, o sea, no podía moverlo. Lo arrastraba, entonces me hacía un tipo, un botín con kinesio tape. Y ya lo dejaba en una postura, ¿no? Y así luchaba. Pero sí no tenía apoyo en la punta, solo en el talón, o sea, era algo bien complicado. Pero sí, las más fuertes fueron entrenando. Ok, mira, déjame te leer un comentario que te siguen dejando. Dice Rayado, sí. Saludos, amigo, aquí al pendiente de tus entrevistas. Abrazote regios al hombre Bala Junior. Saludos, gracias, mi brother. Un fuerte abrazo, que estés bien, cuídate mucho y aquí andamos. Gracias. Y hablando de brother, también te saludo a tu brother Malak. Ájale, ese bro, bendiciones. ¿Cómo estás, mi brother? Un fuerte abrazo, mi carnalote chulo de acá, también de Nesa, mi brother chulo. Que lo estimo un chingo. Ahí estamos, carnal. Excelente. Y también te dejan un comentario por aquí, dice... A ver, Sandra Licer. ¿Máscaras o cabelleras en tus vitrinas? Te están preguntando. Bueno, solo tengo la máscara de los Rayos Zapatíos. Yo tengo la del 1 y el Super Halcón se quedó con la del 2. Hasta ahorita esas son mis únicos triunfos. Y tengo una por fuera de Independiente de un luchador que luchaba como Superfly, pero pues no fue como en una arena ni nada, fue así en una lucha normal en la calle. Excelente, muy bien. ¿Cómo es que llega esa oportunidad por la lucha de los campeonatos de parejas? Platícanos un poco cómo se dio todo eso. Sí, bueno, te digo, después de haber sido, ganar el torneo de la gran oportunidad en la Arena Coliseo, sí. A los 3 meses, se hace el torneo, se hace la eliminatoria de parejas. Habrían grandes luchadores como los Depredadores, que era Magnus y Diamond, Rugido y Magia Blanca, Kuma y Espanto, estaba The Panther y el Cachorro, estaba Cometa y Espíritu Negro, no recuerdo, habíamos más. El chiste es que pues se hizo la eliminatoria y sí llegamos a la final y fue una lucha muy buena que fue aparte en un aniversario, ¿no? O sea, es algo que también queda marcado. Somos los primeros luchadores herederos de dinastías que ganan un campeonato de parejas de la Arena Coliseo en un aniversario en la Coliseo. Entonces quedamos ya para la historia. Ok, sí, y claro que sí. Actualmente, ¿tú cómo ves los campeonatos? Pues ya en todos los rangos, ¿no? Porque obviamente muchos han criticado, dicen que se han devaluado muchísimo, que tal vez ya no tienen el mismo peso, ya no les dan el mismo valor como se le daban antes, ¿no? Tal vez en la época de tu señor padre, tal vez la última, no sé, todavía estaba el Perrito Aguayo y Místico cuando era el Gran Boom, siendo un ejemplo, ¿no? ¿Tú actualmente cómo ves los campeonatos hoy en día, hombre, Bala Junior? Pues bueno, es que yo creo que todos tienen su valor, ¿no? Y su valor especial también es el valor que tú le quieras dar, ¿no? El sentimiento, claro, que tú tengas de ese campeonato. Yo no demigro ni hago menos ningún campeonato, pero sí me ha tocado ver luchadores que cargan hasta 4 campeonatos, ¿no? 4 campeonatos, sí. Y la verdad son luchadores que no los he visto ni luchar, o sea, a veces no los conozco ni más que por Facebook. Y traen 4 campeonatos, o sea, montados por todos lados, ¿no? Y luego, sí me ha tocado agarrarlos y, pues, no pesa nada, no sé. Pero bueno, es lo que comentabas, ¿no? A mí, yo llevo 12 años dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, es la primera vez que soy campeón. 12 años me costó para ser campeón. Entonces, para que veas el valor que tiene este campeonato, ¿no? Lo difícil, claro, que me ha tocado ganar. No, y ha sido picando piedra poco a poco, ¿no? O sea, porque muchos creen, porque es el hijo de tal, es hijo de tal señora de volada, ¿no? O sea, te ha tocado picar piedra desde abajo, y eso es lo que la gente debe de entender hoy en día, que eres un junior auténtico, hijo de sangre, y que te ha tocado partírtela desde un principio, amigo. Así es lo que yo comento, lo que es yo y Robin, él tiene un año más que yo dentro del consejo y es lo mismo, o sea, prácticamente los dos hemos estado luchando, batallando,
antes de todo esto de estar en el consejo, nos tocaba llegar de giras o de luchas y quedarnos a dormir en la central, porque la verdad no queríamos gastar pues lo poco que ganábamos para llevarle algo a nuestras familias, ¿no? A mí me tocó varias veces, prefería quedarme a dormir un rato en la central y luego ya esperar a las 6, 7 de la mañana al metro y regresarme al metro a pagar un taxi de 300, 250, con eso era mi comida del otro día con mi familia. Entonces, te digo, estuvimos sufriendo bastante, o sea, por eso te digo, es el valor que tú le quieras dar, lo que te ha costado a ti, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que traigas 80 campeonatos? Yo creo que con uno y lo demuestres arriba del ring es más que suficiente. No, y lo que estás diciendo es muy interesante. Me ha tocado, bueno, contigo ya son creo que 139 entrevistas que tengo, gracias a Dios, y bueno, me han tocado lo que tú me dices, que se han dormido afuera de la central, en parques, afuera, no, dentro de la arena, y sacrifican muchas cosas. Puedes, hermano, o sea, comes lo que puedes, lo que hay. A veces pues te descuidas porque pues no hay más que tienes que echarle algo para que aguantes. Y así es el sufrir, así es el pesar de un luchador, así es como se batalla y se esfuerza, ¿no? Yo creo que es cuando en verdad también valoras las cosas, que es cuando dices, "Ta, me costó tantísimo como para pues tirarlo así a la basura, ¿no?" Claro, y es muy importante lo que dices, porque tú siendo el hijo de una gran figura como lo fue el señor Hombre Bala, tu señora madre India Sius, van a decir, no, pues los promotores le van a pagar bien, lo van a atender con madre, porque van a quedar bien con los papás, pero no, o sea, volvemos a lo mismo, te ha costado muchísimo y es lo que mucha gente a veces no lo ve. Sí, nos costó bastante, la verdad que sí fue un camino difícil. Y pues te digo, tuve que dejar muchas cosas, o sea, también de joven tuve que dejar muchas amistades, amigos de, no amigos, pues amigos, compañeros de fiestas, porque pues mucha gente de esa que no te ayuda a progresar ni te ayuda a hacer más en la vida, pues no tiene caso, ¿no? Tenerlos en tu vida, la verdad que hay que buscar personas que te aporten, ¿no? Que no sean menos. Entonces, todo eso también fue complicado, ¿no? Un tiempo de madurez. Aparte que, pues, yo, la verdad, me junté joven, a los 19 años. Yo tengo dos niños, una niña y un pequeño. Desafortunadamente, y por azares de la vida, pues, ya estoy separado. Pero la verdad que amo a mis hijos y, pues, yo creo que toda mi lucha y toda mi batalla y todo lo que me esfuerzo y mis sueños, pues, es porque los tengo a ellos y yo creo que cuando se vengan mejores cosas, pues, todo es para que tengamos un mejor porvenir en nuestra vida. Sabes, muy bien. Dice tu amigo Malak, sabes que te aprecio y el cariño es por repícorgo. Bendiciones a mi bro y cuatro esquinas, felicidades, que sean muchas entrevistas más. Gracias, compadre. Ya Malak también ya lo tuvimos aquí. Bueno, dos veces. Ábrale, ¿no? Ya lo tuvimos aquí. Sí, ya lo tuvimos, sí, dos veces, mi amigo Malak. He convivido con él. No tengo bastante de conocerlo, pero una buena persona, un ser humano pues noble. Te das cuenta la gente cuando es buena persona y cuando pues hay gente que es así, ¿no? Mala leche, claro, como le decimos acá en esa. Recordando un poco esos momentos de tus inicios, tal vez para ti, ¿cuál fue el momento más tenso, más pues desesperante, ¿no? Para ti, que tú hayas dicho frustrante, ya sacando un poco la lucha libre, ¿no? Que tenías que hacer viajes largos, tanto en carretera o tal vez en aviones, camiones. ¿Para ti cuál ha sido, bueno, o que hayas recordado? Mira, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Yo soy amante de viajar en el camión, o sea, yo me pierdo en el camión, a mí me encanta, o sea, yo soy de mis películas en el celular, mi botanita, y así puedo viajar 8 horas, ir a luchar y regresar otra vez intacto, porque me encanta, ¿sabes? Me encanta salir, y más si es parte de mi trabajo, o sea, si sé que voy a luchar, es como si fuera a irme de viaje para mí. No me cuesta, o sea, es algo que me encanta hacer. Obviamente, como anécdota, tengo una con mi señor padre. Yo estaba muy joven, una vez fuimos a Veracruz. Él decidió ir a esa lucha porque el promotor era su amigo. Llegamos a la función, era una feria. Obviamente, ese tipo de eventos ya están pagados. Tienen que estar pagados ya por el municipio al promotor.
se hizo la función, mi papá estaba un poco desconfiado con el dinero, pero pues el promotor, como era su amigo, le dijo, no, ahorita bajando me van a terminar de liquidar y ya les damos. Yo ya había luchado, él iba en la estrella, pues sabrás, bajando, adiós promotor, se fue. Órale. Y aparte, pues, ni al del camión le pagó. Entonces, entre los mismos compañeros tuvieron que aportar de su dinero para poderle pagar al del camión, para podernos regresar. Y recuerdo que mi papá, pues, venía frustrado, molesto, enojado. Y llegando aquí todavía llegamos, recuerdo que lo primero que hizo, dijo, vamos a desayunar, fuimos a desayunar. Entró al banco, sacó mi garantía y me la pagó él a mí. Y me dijo, esto es para que aprendas a que no te debes de dejar confiar en nadie. O sea, es un ahora sí que es un aprendizaje hacia ti, tú no tienes la culpa, aquí está tu dinero. Ahora sí. Pero aprende, ¿no? A que, esta es mi culpa, yo soy el de la experiencia, yo soy el que no debió de haber pasado esto, ¿ves? Entonces él se te culpable. Y dije, no, papá, no, pero dámelos porque, porque los ocupo. Pero sí, como experiencia es así, ¿no? Entonces dentro del deporte te digo, pasas de todo, o sea, es que hay gente buena, hay gente mala, hay compañeros buenos, hay compañeros malos, hay de todo. Y aparte de esa anécdota que te pasó, ¿te ha pasado más de que te hayan dejado así botado sin pagarte garantías o que te hayan quedado de ver? Sí, me llegó a tocar algunas otras veces que no me completaban la garantía. Sí, siempre era de que, ay, para la otra, y que échame la mano. Y pues siempre era de echarme la mano y nunca nos echaban la mano. Nunca he visto que sea recíproco, que al luchador le echen la mano. Nunca he visto un promotor que diga, híjole, ahí te van otros 500, ¿eh? Eso no va a pasar. Siempre el luchador tiene que echar la mano. Y así es que así es. Cuando empiezas, así es. Obviamente ya cuando estás en un lugar, una empresa, como ahorita que estamos en el consejo, pues nosotros no tenemos la posibilidad de arreglarnos por fuera, tienen que ir a sacarnos por parte del consejo para poder salir asegurados nosotros, por si llegamos a tener alguna lesión, el consejo puede hacerse cargo de todos los gastos, ¿ves? Es como cuidarnos, ¿no? En ese aspecto. Y también por la pandemia, porque nosotros seguimos hasta la fecha haciéndonos pruebas de COVID un día antes de la función. Entonces, por ese aspecto también el consejo sigue cuidándonos, ¿ves? Porque no quieren que se vuelva a hacer, pues, otra vez un desastre ahí, no queremos nadie dejar de trabajar, ni que suceda nada. Aparte, me imagino que el gobierno lo pide como claro requisito sí para las funciones. ¿Cuál ha sido, tal vez, o recuerdes tú el momento más bonito, más agradable y el consejo más maravilloso que te ha dado tu señor padre como profesional? Pues bueno, él siempre me alentó, ¿no? Siempre me dijo que pues yo era un gran luchador, que la verdad estaba muy orgulloso de mí por siempre seguir pues sus pasos. Y te digo, yo siempre amé la lucha libre desde todo, ¿no? O sea, y no dejaba, yo a los 11 años, bueno, yo vivo en Ciudad Neza, iba hasta La Merced, que está como a unos 45 minutos, pero sí está un poco feo ahí ese lugar, lo de La Merced, es un poco tétrico. Y como a los 11 años yo me iba ya a entrenar solo, o sea, porque mis papás también estaban separados, entonces yo iba a ver a mi papá ya y entrenaba. Y pues consejos nada, ¿no? Siempre él me decía que respetara, me enseñó a respetar demasiado a la gente, ¿no? A los luchadores en particular, ¿no? Siempre guardarles el respeto a los luchadores de jerarquía y a todos en particular. Y bueno, amar la lucha libre, ¿no? Disfrutarla. Él siempre me dijo, esto se vive un momento, la vida se va muy rápido y si no disfrutas todo esto, pues también. Y nada, ¿no? Yo creo que también como aprendizaje de él y de la pandemia, pues no sé, también tratar de tener más allá, ¿no? O sea, un negocio, algo de qué vivir, porque no sabemos en qué momento pueda pasarnos otra vez esto que sucedió. Y la verdad que yo creo que a todos nos pegó, pero a los luchadores en particular más, porque pues te lo apuesto que la mayoría no estaba preparado. Sí estábamos preparados algunos como para aguantar un año, pero dos y medio estuvo pesado. Sí, claro que sí. Y el mayor consejo que te haya dado tu señora madre, que todavía la tienes con vida, ¿cuál ha sido? Bueno, ella simplemente que también disfrute la lucha, que me porte bien, que no haga cosas malas, no sé, creo que mi mamá es
está tan a gusto con mi forma de luchar que ya no me da consejos en ese aspecto, ¿sabes? Como que ya no es como antes, que sí me los daba porque sabía que tenía muchas, muchos errores o muchas cosas malas, pero ya ahorita como que ya no es tanto, o sea, ya no me, o sea, más las cosas, las virtudes que me ve que ahora sí que los pequeños defectos. Excelente. ¿Cuál ha sido hasta el momento a lo largo de tu carrera tal vez la lucha más difícil que tú hayas recordado? Obviamente sabemos que todas son complicadas, ¿no? Por la que te haya dejado marcado desde el inicio hasta la fecha. Uf. Bueno, pues es que la lucha, pues podría decirte que la lucha de perder a mi señor padre ha sido la lucha más difícil de mi vida, porque pues que él se me haya ido en un momento tan importante, en un día tan difícil, bueno, lo voy a platicar, ese día iba a Claro. bautizar a mi hijo. A mi Oh. pequeño lo iba a bautizar, eran a las 12 del día, exactamente era la hora pues de la misa, y mi señor padre estaba un poco enfermo, todavía entré, lo saludé, ya teníamos puesto pues todo, ¿no? La carpa y todo para hacer todo. Lo saludé, lo vi bien, todavía me acuerdo que dijo que iba a salir un rato a estar a convivir, y pues no sé, cuando me voy a la iglesia, algo raro, mágico pasó ahí. Se me hizo raro porque mi mamá no llegó, te digo, mi mamá es católica, o sea, demasiado, ella no falta a la iglesia nunca. Y ya cuando regreso, pues mi señor padre fallece, ¿no? Y pues imagínate, o sea, en shock, mi mamá pues en shock, y yo pues ese día no pude pues derramar una lágrima, o sea, estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y por rápido a moverme, a encargarme de pues de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar la fiesta y ahora en vez de pues hacer la fiesta, pues recibir a la gente, ¿no? Y ese día iba a la Arena Coliseo. Entonces, imagínate, pues cargado de todo eso. Fallece a las 12 y yo ya tenía que estar 7:30 luchando, le hacen su homenaje y todo y pues vámonos de regreso a recibir a toda la gente, ¿no? Y obviamente no te cae el 20, todavía fue domingo, lunes fui a Puebla, martes, como por el miércoles. ¡Pum! Ahora sí, pues ya fue que sentí lo verdadero y ahí fue donde fue mi verdadera lucha, ¿no? Y yo creo que Qué hasta la fecha, difícil. un año anterior, todavía estuve batallando un poco con aspectos. Lo que pasa es que él conmigo era, no sé, tenía una facilidad de levantarme el ánimo. Eran dos, tres palabras que me decía tan mágicas que era. Se quitaba la tristeza, se quitaba la pereza, se quitaba, o sea, es que era muy, era algo, él tenía algo en mí que me movía y bueno, hasta la fecha te lo digo, lo siento, siento que hasta cuando estoy luchando está a mi lado, o sea, yo sé que anda conmigo y no, y con todos, porque a todos nos cuida, todos nos está yendo bien, gracias a Dios, y yo creo que es por él, porque tenemos ese angelote ahí arriba. ¿Cómo sentiste la muestra de cariño tanto de aficionados, tal vez promotores, compañeros luchísticos después del deceso de tu señor padre en aquel No, entonces? un buen de gente, un buen de gente, había bastantísima gente, o sea, ese día, la verdad que era increíble y creo que, o sea, todo, porque te digo, yo hice comida para festejados y todo se acabó, o sea, de tanta gente que fue, o sea, prácticamente pues lo cambiamos y bueno, a él le gustaba mucho, le gustaba mucho la música, él tocaba la guitarra. Me acuerdo que todavía al lado iba a haber otra fiesta, todavía lo sacamos un rato para escuchar a música y pues ya despedirnos de él. Pero sí, la verdad que mucha gente que lo apreciaba. Y hasta la fecha, bastante gente a donde voy se acuerdan de él, me cuentan anécdotas, me dicen cosas importantes de él que él también me contaba y o sea, la verdad es que tenía bastantes amigos y a donde iban, no sé, caía bien, era muy, muy buena persona. Claro que sí, yo donde quiera que veo hay hombres del, bueno, recuerdo el señor Hombre Bala Junior, ¿no? Tanto en YouTube, luchas, las entrevistas que le hayan hecho al señor, la verdad. No tuve la oportunidad de verlo luchar en vivo, pero lo he visto en videos y mis respetos para tu señor padre, sin duda alguna, un luchadorazo en toda la extensión de la palabra. Sí, gracias. Platícanos un poco de la máscara que portas en este momento. ¿Le has modificado en algo la esencia de esa máscara? ¿Qué tan importante es para ti portar, pues, esa máscara es tan importante, ¿no? Que tiene mucha historia en la Bueno, lucha libre.
Sí, así es. Bueno, a la máscara no le he cambiado absolutamente nada más que la parte que aquí le llamamos bigote. Yo le hice tipo Okay. japonés y los ojos él los usaba un poco más redondos. Yo los hice hacia arriba, un poco más alargados y de ahí en fuera prácticamente es la misma. Obviamente este diseño es el que usaba cuando era técnico. Tenía Sí. esta parte del ala. Posteriormente cuando se hizo rudo, pues ya le puso un cañón de esta parte hacia acá, de cada lado, y ya fue que la modificó. Hombre Bala Junior se transforma cuando le rompen la máscara. ¿Te ha tocado que te rompan la máscara? Pues sí, cuando fue la lucha de máscaras contra máscaras, fue cuando, sí, la verdad, pues ahí salió, pues la verdad es que fue un pique que casi fue de tres meses, cuatro. De seguido estar con golpiza, rompernos las máscaras, o sea, fue constante, hasta que se dio el duelo. Muy bien. ¿Cuáles son los futuros planes para Hombre Bala en el futuro? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde quisieras llegar? ¿Qué metas te forjarías tú en este momento, no? Bueno, por el momento estar enfocado en el campeonato. Yo creo que no puedes desviarte de muchas cosas cuando tienes algo en tus manos tan importante, ¿no? Yo creo que es enfocarme, prepararme todos los días físicamente, verme de la mejor manera arriba del ring, en mi forma de luchar y como te lo repito, ¿no? Prepararme todo el año y dar lo mejor de mí para ver si puedo ser tomado nuevamente en Japón y quitarme ese espíritu. Muy bien. ¿Cómo ha sido el apoyo fundamental tanto de familias, amigos, hijos para Hombre Bala Junior, pues en este largo tiempo ya de carrera luchística que llevas? Bueno, la verdad que maravilloso por parte de mi señora madre, de mis hermanos, pues aquí con mi hermano entreno, ahora él es mi profesor. Y pues siempre un gran apoyo, ¿no? Aquí estamos en el gimnasio, todos nos apoyamos, a mi hermana también tratamos de siempre impulsarla, de ayudarla o de arreglarle funciones. Y bueno, yo creo que hacemos un gran equipo los tres. Excelente. ¿Qué significado tiene para ti tus hermanos, que también son parte fundamental de esta dinastía Ortiz, tanto The Monster como India Sioux en estos momentos? No, pues lo son todo, hermano, lo son todo. Mira, pues, o sea, nos dedicamos a lo mismo, prácticamente nos vemos todos los días, convivimos juntos, nos llevamos bien, nunca hemos tenido una diferencia familiar entre nosotros, o sea, siempre hemos sido respetuosos unos a los otros de nuestras vidas, y yo creo que eso también, pues, es bueno, ¿no? Y bonito llevarnos siempre bien, todos. Muy bien. ¿Hasta dónde más le gustaría llegar a Hombre Bala en el futuro dentro de la lucha libre? ¿Cómo te gustaría que te recordara la afición, más que nada? Pues la verdad que hasta donde se pueda, ¿no? Dar siempre el máximo, que la gente me recuerde por un buen luchador, un gran luchador que sabe llavear, que te puede luchar a ras de lona, lucha aérea, lucha recia. Y bueno, yo creo que entregar lo mejor de nosotros. Ahora ya quedamos pues en la historia, ¿no? De la lucha libre con estos hermosos campeonatos. Creo que ya va a quedar Claro que marcado sí. ahí. Y bueno, te digo, tengo 31 años, yo creo que otros No, 10 tienes años mucho, mucho por quedar. de carrera. Y pues yo creo que vienen buenas cosas con esta actitud que tenemos. Claro que sí. Y ya para finalizar la entrevista, que te agradezco muchísimo, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado la lucha libre en estos más de 16 años de carrera luchística, Hombre Bala Junior? Bueno, la verdad, mira, yo creo que la lucha libre es un deporte muy bello, ¿no? La verdad que los que venimos de grandes dinastías, pues lo amamos porque nosotros comimos de este deporte, nuestros hijos comen de este deporte, y yo creo que es como te lo repito, es respetarla, ¿no? De ahora en adelante, demostrar al público toda esa madurez, todo ese profesionalismo, personal y luchísticamente, ahora vamos a demostrarlo arriba del ring, en cada encuentro, en cada momento. Y bueno, agradecerle a todo el público que me ha apoyado. Yo sé que cuando hubo esa pequeña piedra en el camino, hubo críticas y la verdad que está bien, ¿no? Yo creo que de las críticas buenas o malas, pues hay que agarrar un poco de todo. Pero pues lo repito, he madurado demasiado y pues estoy
puesto para todo, para grandes retos, y pues aquí está el campeonato. Cualquier luchador independiente del consejo que guste enfrentarnos, para eso son los campeonatos, para exponerse. Excelente. ¿Cuáles son tus próximas fechas, si las tengas en mente, dónde vas a presentar? Y también platícanos si tus productos oficiales, souvenirs, están en venta y dónde los podemos conseguir. Sí, así es. Mira, semana por semana salen los carteles del consejo, y yo me toca luchar esta vez el sábado en la Arena Coliseo a las 7:30 p.m., que es nuestra casa. Voy junto a Fuego y Suicida, que viene de Japón, para enfrentar Pólvora, Cráneo, que te estaba comentando que tenía una gran rivalidad con mi padre, y Felino Junior. Muy bien. ¿Souvenirs en venta que tengas, amigo? ¿O algo más? Ok, bueno, playera. Tengo mis redes sociales como Kevin Ortiz, Hombre Mala Junior. Así es, ahí tenemos playeras, gorras, llaveros, máscaras semiprofesionales y profesionales ya luchadas en la Arena México. Y obviamente pues las podemos enviar a cualquier parte de la República. Hay que me manden un messenger y pues nos ponemos de acuerdo. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista, te lo agradezco muchísimo. La verdad, solamente me faltabas tú para ahora sí culminar con los tres hermanos Ortiz. La verdad, para mí ha sido un privilegio. No solamente he entrevistado tanto a tu hermana como a tu hermano, también al Pirata, también a Morgana, hijo del Pirata Morgan. Bueno, ahí no me falta Rey Bucanero, pero ojalá que algún día se haga. Pero muchísimas gracias por la entrevista, y para mí siempre ha sido un gran honor entrevistar a esta gran familia luchística de los Ortiz, y no porque estás aquí, te lo digo, siempre ha sido un honor porque es una gran familia luchística para mí. No, al contrario, amigo, la verdad que para mí es el placer que me tomes en cuenta. La verdad que nosotros pues claro, nos debemos al público y a ustedes que nos apoyan para pues seguir llegando a muchas partes de la República, claro, y del mundo. Y bueno, no queda más que mandarle un fuerte abrazo a toda la gente del norte. Espero muy claro, pronto estar por allá, y claro que estén muy bien, cuídense mucho y recuerden que venimos con todo menos miedo. Y acá andan los pinches feos, sí que sí, saludos. Saludos, compadre. Buenas noches. Acá andan mi hermano, mira. Claro, ahí estamos, sí, ahí estamos. Próximamente hay otra entrevistita. Claro, ¿eh? Que sí, cuando sí quieras. Que sí. Saludos. Va. Saludos.